belong to you. I belong to you. Do just what you want. Shooters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, estoy en Barcelona. Es que hoy me tengo que ir el sábado. Como este fin de semana es un fin de semana bastante tranquilo, además hace mal tiempo, he pensado que os traigo este vídeo, que es un vídeo donde os presento un poco las novedades, la evolución del proyecto de Arnold Shooter y del proyecto Maker Martínez. Aprovecho para comentaros, pasaros por el Discord, os dejo aquí el enlace, porque estoy lanzando una cosa muy interesante para aquellos que os guste la película de cine. ¿Qué pasa aquí con esta gente ahí esperando? ¿Están en serio esperando para entrar al Corte Inglés o están haciendo cola para otra cosa? Dentro de este resumen, en primer lugar, es un poco ver cómo ha ido evolucionando hasta ahora el proyecto. Parece que The Arnold Shooter acaba de nacer, que es verdad, acaba de nacer como canal, pero pensad que el primer vídeo que hice un poco para empezar a probar la cámara, empezar a probar un poco todo, es de diciembre de 2019, y desde entonces he ido siempre intentando mejorar, evolucionar, para hacer cada vez mejor el canal. Lo siguiente que debería hacer, pues es quizás traeros un poco de datos, ¿no? Al final el canal, en todo este tiempo, pues he hecho 27 vídeos y un directo, nada mal. Por traeros un poco también de estadística, el canal ahora mismo tiene 537 suscriptores en aproximadamente año y medio. Para el tiempo que le puedo dedicar, la verdad que estoy satisfecho. Además, 7.800 visualizaciones y una tasa de clic de 6,8, que para lo que es YouTube no está nada mal. Al final, The Analog Shooter es un proyecto de fotografía analógica principalmente, aunque trae más cosas consigo, y por eso el vídeo que mejor ha funcionado es el de cómo ahorrar en fotografía analógica. Bueno, os cuento más, pero ya me toca entrar a trabajar, así que cuando salga, seguimos. Bueno, pues antes se me ha olvidado quizás ampliar un poco el tema de lo del CTR. Es el porcentaje de cuántas personas clican en el vídeo cuando YouTube se lo muestra, y eso es influido directamente por la miniatura que has creado para ese vídeo y por el título que utilizas para ese vídeo, con lo cual es algo que te tienes que trabajar, tienes que dedicarle tiempo, y sobre todo es algo que vas perfeccionando con el tiempo. Normalmente los vídeos de media suelen estar entre un 2% y un 10%. Sobre todo, claro, hay que hacerlo sin caer en el clickbait. ¿Qué pensáis sobre el clickbait? Lo veo bien si el contenido tiene relación, tiene sentido con lo que has utilizado como título en miniatura. No lo veo tan bien si lo utilizas como reclamo puro y duro sin que el contenido tenga absolutamente nada que ver. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Dejádmelo en comentarios abajo. Bueno, pues ya estoy en el coche a punto de salir para Olesa, para casa. Y nada, quería compartiros un poco más de las estadísticas del proyecto. Aproximadamente un 55% de las personas que ven los vídeos del canal están suscritas, y eso significa que cerca de un 44% no lo están. Por lo tanto, si eres de aquellos que estás viendo este vídeo y no estás suscrito o suscrita, bueno, pues aquí abajo tienes el botón de suscripción, suscríbete para estar atento y atenta de todos los vídeos que vayan saliendo. Y luego un dato muy interesante respecto al público objetivo que está viendo este canal, que sigue este canal en YouTube: el 37,7% son gente de entre 25 y 34 años, de la generación anterior a la mía, y el 21% más son de 18 a 24. Así que es gente bastante joven, que eso me dan muchas ganas de seguir con el proyecto, porque recordad que en este vídeo que os dejo aquí os decía que una de las motivaciones principales para empezar con este proyecto era conseguir que la fotografía analógica no muriese, y eso se conseguía añadiendo o atrayendo a más gente, público que no hubiera disparado anteriormente película. Así que si gente más joven que yo y mucho más joven que yo está viendo el canal, significa que están interesados, y por tanto, bueno, pues estamos consiguiendo más público, en definitiva, más mercado. Bueno, y por hablaros de otras redes sociales, en Instagram somos ya 897 personas que están siguiendo el proyecto en Instagram. Bueno, pues entonces,
¿Ahora qué? Es esa gran pregunta que quizás todos os hacéis. Antes de meterme en explicaros un poco cuáles son las, como las intenciones o las novedades del proyecto, la evolución, sería hacer como un repaso de todo aquello que os presenté en este vídeo y eran un poco las intenciones para el principio del proyecto, para el inicio del proyecto, pues ver qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho y por tanto ver un poco pues cómo va el proyecto. En primer lugar, todo lo que tenía que ver con comunidad. Lo mejor del mes, temáticas, retos, realizado por, sorteos, charlas, entrevistas, podcast, meetups y quedadas analógicas. Repasando esta lista, pues vemos que hay cosas que se han hecho, que se han empezado. Vamos a ver, por ejemplo, lo mejor del mes. Respecto a este punto, la verdad que empecé con muchas ganas, pero lo dejé en stand-by porque me consumía muchísimo tiempo de dedicación para contactar con la gente, para pedirles que me enviaran los vídeos. Temáticas y retos. No he hecho nada, pero todavía siguen en el tablero de juego. Es algo que, bueno, en algún momento pues lo haré. Realizado por, tampoco lo he llevado a cabo, pero es un poco por lo mismo. Sorteos, pues bueno, ya visteis el sorteo. De hecho, los dos sorteos, hicimos uno con Shooters FinLab y otro con Foto R3. La intención es seguir haciendo, pero bueno, no va a ser tampoco la base del contenido. No vamos a estar haciendo un sorteo cada mes. Igualmente, puede ser que haga un sorteo para la gente del Discord. Así que, conéctate en el Discord, que te dejo por ahí el enlace. Sobre las charlas, entrevistas o podcasts, lo he puesto dentro del proyecto de Analog Shooter, pero directamente ha derivado a la parte de luz roja. Igualmente, no descarto, no como proyecto de Analog Shooter, sino como dentro del proyecto madre Maker Martínez, pues llevar a cabo un podcast de temática así variable, porque es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me hubiera gustado hacer. Ya estoy moviendo un poco los hilos, no puedo desvelar nada, pero quizás durante este año sepáis algo. Y los meetups o quedadas analógicas, pues sí, hemos hecho una, que la hicimos en diciembre con motivo del Movember, y la intención es ir repitiéndolas con el tiempo. No sé si este año conseguiremos una regularidad, pero de tanto en tanto sí que la repetiremos. A lo mejor de cara al verano pues haremos una quedada también de verano. Comunidad 2.0, fanzine semestral, cooperativa de compras, exposiciones colectivas y fondo de obras y ferias de venta e intercambio. Lo que sería el fanzine os lo explicaré de aquí poquito en este mismo vídeo. Y la cooperativa de compras, yo creo que si os suena interesante, pasaros por el Discord porque quizás... bueno, quizás no, estoy preparando algo interesante sobre esto, pero lo estoy organizando a través del Discord. Y sobre las expos, el fondo colectivo y las ferias, la verdad, insisto, como lo otro, ¿no? Sigue en el tablero de juego, pero de momento no lo veo para esta temporada. ¿Y cómo va la experiencia? Bueno, pues en experiencia hablábamos de paseos fotográficos, reviews de carretes y cámaras, reviews de productos analógicos, making of detrás de las cámaras, cinematografía y viajes fotográficos organizados. Sobre paseos fotográficos, sobre los reviews de carretes y los reviews de productos analógicos, podemos hacer check, porque el paseo fotográfico organizamos la quedada, que podría considerarse también como un paseo fotográfico. Es un vídeo que además está en proceso. Reviews de cámaras y de productos analógicos, pues lógicamente, de Analog Shooter se basa en fotografía analógica principalmente, aunque algunas cosas más. Como tal, pues vamos a seguir probando cámaras y, por poneros un ejemplo de la temporada anterior, tenemos el vídeo de la Taxona, cómo ahorrar en fotografía analógica, que también os lo dejo pinchado aquí. Making of detrás de las cámaras, obviamente, sea algún proyecto mío, algún shooting mío, o el de alguien que, bueno, que me interese y que le guste y que esté dispuesto o dispuesta a colaborar con el proyecto, pues me encantaría poderos traer un making of. Incluso, ya os lo puse en el vídeo anterior justo, que quizás podría traeros algún making of de cuando yo estaba más en activo y trabajaba pues haciendo fotos de moda o de retrato. Cinematografía, pues al final como temática, obviamente en parte de forma indirecta ha estado y va a seguir estando, y voy a intentar que sea de una manera más directa dentro del proyecto. Hablamos pues desde hablar de cámaras de cine, hablar de cine, dirección de fotografía, hablar de iluminación. Bueno, todo eso que abarca un poco la cinematografía seguirá y estará, yo creo que para siempre, porque a mí es algo que me apasiona. Y sobre los viajes fotográficos organizados, a mí es algo que me flipa. Sí que de cara a este año quizás no lo veo como para un grupo grande, pero intentaría tantear a ver la posibilidad de organizar un road trip o un viaje así cortito con algunos de vosotros y vosotras que quisierais participar, pero un grupo más bien pequeño, digamos que entremos en un coche. Sobre el conocimiento, pues hablábamos de tutoriales, sesiones en directo, reflexiones e inspiración,
y cursos y talleres. Yo creo que las tres primeras cosas, los tutoriales, las sesiones en directo y las reflexiones y la inspiración han estado, van a seguir estando, por ejemplo, el directo que hicimos justamente después de Año Nuevo, que también os lo dejo pinchado aquí, que probamos de revelar el contraste 200, tutoriales, que tengo unos cuantos grabados y algunos ya están en proceso de edición. No te lo pierdas y suscríbete, que tienes el botón justo debajo para, bueno, pues para eso, ¿no? Para que te enteres de todos los vídeos que van saliendo, porque yo creo que te van a gustar y te van a interesar. Y también en esta parte de conocimiento estaba apuntado reflexiones y aprendizajes, y creo que es algo que os he traído al canal en todo momento, porque desde alguno de los dailies hasta cualquier cosa que vaya haciendo para este canal, para este proyecto, como os dije al principio, para mí esto es un viaje personal y profesional de vuelta al trabajo, y por tanto todo lo que pueda ir aprendiendo os lo voy a compartir de forma honesta. Y entonces, respecto a los cursos y talleres, para este año, para esta temporada, es posible que alguno pueda haber, no es seguro, aunque ya ha habido gente como, por ejemplo, Shooters Film Lab, que son, bueno, ya sabéis que son colaboradores del proyecto, ya hemos hablado en algún momento de hacer alguna charla con ellos, pero de momento no he querido concretarlo porque quiero un poco evolucionar un poco más el proyecto, pero quizás esta temporada, este año, hay alguno. Y ya solo nos quedaría hablar de comunidad I+D, diseño y desarrollo de productos analógicos, diseño y desarrollo de apps, reparación de cámaras y objetivos. Y os hablo con la mano en el corazón, con toda la honestidad que he intentado tener en este proyecto. Respecto a estos, no hemos hecho nada, no he hecho nada, porque implica que tengo que aprender a programar y que implica que tengo que aprender a reparar cámaras. Y aunque es algo que me encantaría, que me apasiona, pero ni lo he desarrollado durante el principio del proyecto, ni veo que lo vaya a poder desarrollar durante esta temporada nueva de 2022. Buenos días, Shooters. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy toca faena, hay que pintar todo esto de aquí. ¡Choca! Para seguir hablándoos de todo lo que voy a traeros para este 2022, sí que quería explicaros, para aquellos y aquellas que no lo sepáis, de dónde viene Maker Martínez y de dónde viene The Analog Shooter, y cómo Maker Martínez ha evolucionado y cómo va a evolucionar también The Analog Shooter. Al final, Maker Martínez fue la decisión mía de unificar todos los proyectos que había lanzado y había llevado a cabo y estaban en marcha. Un poco comodidad mía, facilidad mía de saber que con un sitio donde pudiera actualizar todas las novedades, pues me sería mucho más cómodo. Entonces, por ejemplo, el proyecto principal que tenía era Nacho Martínez Fotoar, que es donde yo trabajaba como fotógrafo para moda y retrato. Luego también tenía el proyecto de La Hora Mágica, que era un proyecto donde reunía una serie de profesionales para trabajar en bodas y eventos. También tenía el proyecto de Barcelona Unplugged, que era un proyecto audiovisual donde trataba de, bueno, se grababa una serie de grupos en la ciudad de Barcelona para mostrar Barcelona como tal y para mostrar de una manera muy como directa las canciones que tocaban estos grupos en formato acústico. Y por último, pues Nachisetas, que era el proyecto donde yo mostraba los diseños de camisetas, porque me ha encantado siempre hacer camisetas y, bueno, me sigue gustando, y por eso todos estos cuatro proyectos principales los unifiqué en Maker Martínez, que reúne todo eso, ¿no? Fotografía, vídeo, diseño y, bueno, todo lo que pueda ir surgiendo con el tiempo. Te estás mojando, hijo. Lo que hace Maker Martínez ahora es desarrollar proyectos aprovechando todos los aprendizajes que fui, bueno, teniendo durante los años, pues realizando las actividades y los trabajos, digamos, que desarrollé con esos proyectos que os he explicado antes. Y ahora Maker Martínez evoluciona, pues también evolucionando todo lo que lleva consigo, ¿no? Pues evolucionando el proyecto de Analog Shooter, evolucionando Luz Roja, evolucionando como tal, o desarrollando en este caso Maker Martínez, y también, pues, ¿por qué no presentaros un proyecto que quedó en fallida, pero que, bueno, está creado, está en proceso de buscar financiación, que es Olesaha? ¿Cuáles son los objetivos con esos tres proyectos principales de Maker Martínez? Pues en primer lugar, sobre Maker Martínez. Pues bueno, durante este 2022 quiero sacarme la licencia de drones, porque es algo que me gusta mucho y creo que me puede beneficiar como profesional y puede beneficiar al proyecto tener esa licencia, con lo cual este año me quiero sacar la licencia. Quiero acabar la web, quiero sacar la tienda online, porque al final es una manera también de traer tráfico, de generar tráfico y, bueno, en definitiva generar trabajo. Si genero trabajo, genero dinero, y por eso se puede destinar ese dinero a financiar ciertas cosas que dependen del dinero, lógicamente. También este 2022 quiero aprender 3D, Blender 3D, Fusion 360, porque es algo que ya Fusion 360 ya lo empiezo a hacer, pero
bueno, quiero aprenderlo en serio. Creo que como profesional me va a venir muy bien, son herramientas que voy a ganar y que puedo aplicar directamente de cara a futuro para evolucionar todo el proyecto. También me quiero implicar en proyectos cinematográficos, me gusta mucho el cine y quiero intentar dar mis primeros pasos en ese ámbito. Darle caña al Discord, por supuesto, porque al final el Discord es una comunidad que quiero cuidar, así que si no estás en Discord, tienes el enlace debajo. También, pues lógicamente, quiero volver a iniciar el trabajo. La verdad que durante este año y pico con el proyecto de Nanoc Shooter no he estado buscando trabajo activamente de fotógrafo ni nada, entonces este año quiero volver a retomarlo. Es dinero que entra y es dinero que puedo reinvertir en los otros proyectos. Otra cosa que inicié en 2021 y que obviamente continuará es un proyecto documental con el Ayuntamiento de Olesa que está en marcha y que, bueno, pues hay que seguir trabajando en él. Me encantaría poder exponer, pues llevar fotos y exponerlas. Y también, ¿por qué no? Puede ser un gran año para mejorar mi forma física, mejorar mi salud, que ya lo intenté en 2021, me puse a saco durante 2 meses, pero bueno, llegaron las vacaciones y al final pasa lo de siempre, lo dejé y ya no lo retomé. Entonces creo que este año puede ser otro año bueno para intentar retomarlo. Hola, Sutil, ¿qué tal? ¡Olé! Bueno, y qué deciros de Nanoc Shooter. La verdad, el objetivo número uno que tendría o que tengo para este 2022 es ponerme al día con los vídeos. Tengo un montón de vídeos atrasados, grabados sin editar, en medio de la edición, y quiero ponerme al día. Y por qué no, pues pensar un poco más allá. Me encantaría que el proyecto en YouTube llegara a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización para que así se pudieran activar la monetización del canal de YouTube, que se pueda revertir en invertirlo en el propio proyecto. Y ya que estamos, ¿por qué no mirar un poco más arriba aún? ¿Por qué no pensar que este año podríamos llegar a los 5000 suscriptores? ¿Y por qué no los 10000 suscriptores? La verdad que yo cuando empecé este proyecto me imaginaba que, bueno, un pequeño sueño, ¿no? Olesa de Montserrat es una población que tiene cerca de los 23000, 25000 habitantes, y para mí sería un gran hito conseguir esa cantidad de personas que tiene Olesa como suscriptores del canal. La verdad que para mí sería un sueño. Otro tema que ya os he dicho por diferentes redes: conseguir haceros vídeos semanales, o al menos traeros vídeos quincenales cada 2 semanas. Ese sería el mínimo, y mi objetivo, ya os digo, es cada semana. También volver a retomar el Martes Comparte, porque me parece que era una idea muy buena, porque eso hacía que la gente conociera el proyecto y generamos mucha más comunidad. Que para participar lo único que tenéis que hacer es compartir vuestras fotos analógicas en Instagram usando el hashtag de Analog Shooter. Y luego, por último, pues retomar los vídeos que hacía en el canal de YouTube aquí sobre lo mejor del mes, que era coger un poco el resumen del mes de lo que habíais compartido en el hashtag de Analog Shooter y traeros una selección donde cada artista, cada fotógrafo, pues bueno, explicaba un poco la historia detrás de la fotografía. Y estos serían un poco los objetivos de cara a The Analog Shooter como el proyecto. Claro, luego de Analog Shooter ha surgido un pequeño proyecto, que es Luz Roja Zine, el fanzine que os presenté en este vídeo, donde os decía que quería hacer un fanzine colectivo de fotografía analógica cada 6 meses. El fanzine sigue adelante, pero sí que ha habido un pequeño cambio, y es que este fanzine ya no va a ser semestral, sino que se va a crear en función del contenido. Cuando se decide hacer una edición, una vez esa edición esté completa, ya tengamos todos los proyectos, ya tengamos todo el proyecto colectivo, yo y el equipo que me ayuda consideremos que podríamos lanzar el fanzine, se lanzará. Hasta ese momento, nada. No vamos a forzarnos a seguir una temporalidad de cada 6 meses, porque eso, pues bueno, ahora mismo yo no me veo capaz de cumplirlo, y tampoco quiero sacar un fanzine cada 6 meses que para mí no sea lo suficientemente bueno como para realmente sacarlo. Así que prefiero seguir adelante con el proyecto, pero limitarlo a una temporalidad indefinida. Como ya sabéis, ya hay una edición en marcha del fanzine Luz Roja Cine, así que os dejo un link abajo en la descripción para que rellenéis un formulario si estáis interesados en la preventa, y también si estáis interesados en publicar, tenéis el mail luzrojacine@makermartinez.com. Me podéis contactar por ahí y así podéis mostrar vuestro interés en participar en este fanzine. Y también, como os expliqué, va a haber entrevistas en el fanzine. Lo que quiero hacer con esas entrevistas, que las grabo, es convertirlas en un podcast, y así pues siempre está disponible para cualquier persona que lo quiera pues escuchar o ver a través del canal de YouTube.
Y por último, el último proyecto que nace o que surge o que evoluciona de Maker Martínez es Olesa Hub, que fue un intento de crear un coworking enfocado en generar un espacio de encuentro y de trabajo para los creativos de aquí de Olesa, sobre todo gente pues, que trabaje en ámbito multimedia, en ámbito audiovisual y que tuvieran un espacio que realmente fuera interesante para generar sinergias entre los coworkers y pues también un espacio de encuentro para toda la gente que no formara parte del coworking pero que pudieran ir allí y hubiera charlas y cosas así. Este proyecto se quedó en fallida temporal porque no conseguí la financiación suficiente. Entonces, ahora mismo respecto a este proyecto, lo que estamos es en busca de financiación. Con lo cual, si tú, que estás viendo este vídeo, estás interesado en formar parte de Olesa Hub y quieres financiarlo, pues ponte en contacto a través del mail que tienes en pantalla y también te dejo la web en la descripción. ¿Qué tal, Suters? Bueno, pues ya estamos al final del vídeo y pues ahora quería hablaros de las acciones, cuáles son las cosas concretas que he pensado un poco para desarrollar durante la nueva temporada del proyecto 2022 y sobre todo para todo lo que es la evolución, la ampliación para el resto de cositas que os he ido enseñando, presentando durante el vídeo. Entonces, ¿qué acciones voy a llevar a cabo para el proyecto? En primer lugar, he hecho un ligero cambio de imagen de The Analog Shooter. Lo que he hecho ha sido cambiar el color de la tipografía del texto de Analog Shooter. Además, he querido añadir un retrato mío para que así de esa forma pues, fuera mucho más visible y más reconocible lo que es el branding de Analog Shooter con mi persona. También he decidido un poco ampliar los espacios de influencia. Hasta ahora, The Analog Shooter era un proyecto que estaba basado sobre todo en YouTube y en Instagram. Pues bien, como lo que voy a hacer también es desarrollar la marca Maker Martínez, que es un poco la que engloba todos los proyectos, Maker Martínez va a crear otro canal de YouTube donde os enseño un poco lo que puede abarcar The Analog Shooter. Por ejemplo, todo el tema del diseño 3D, impresión 3D, también lo que es un poco la industria del creador, cómo desarrollar una empresa de cero, bueno, un montón de cosas que creo que pueden cuadrar y pueden ser interesantes para un público que muchos de vosotros y vosotras os puede interesar, pero que quizá está demasiado en el borde de lo que serían las temáticas que entran dentro de Analog Shooter. Maker Martínez, aparte de tener el Instagram, que también os lo dejo aquí abajo, también estoy desarrollando pues, todo lo que es la red social Twitter, porque es una red social que quizás para el ámbito un poco en el que va a trabajar Maker Martínez, pues como que cuadra también más. Y luego, por último, muchos de vosotros y vosotras ya lo sabéis, porque ya lo he ido anunciando con este canal, está el canal de Twitch. Es el canal de Maker Martínez. De entrada, todos los martes, que será el vídeo del canal de Analog Shooter, después estaré conectado en el Twitch de Maker Martínez un poco para comentar el vídeo y alguna cosita más. Pero el canal de Twitch irá cogiendo cuerpo, por ejemplo, para hacer directos diseñando piezas 3D, haciendo cualquier cosa relacionada con la industria o la economía del creador. Bueno, creo que es un espacio muy interesante para hacer cosas que puede interesaros y que sean en directo. Aparte, también muy interesante desarrollar la comunidad de Discord, es como el corazón de todo, el corazón de Maker Martínez, el corazón de Analog Shooter. Así que si no os habéis conectado, pensad que abajo en la descripción tenéis el link y luego también acabar de diseñar la página web y también empezar a crear el blog dentro de la web. En definitiva, creo que las conclusiones que he podido sacar de este año y pico de tener el proyecto de Analog Shooter, lo que quiero hacer este año y que creo que puede ser un poco un punto de inflexión para seguir creciendo es la constancia y también la evolución. Creo que esos dos conceptos son muy, muy importantes para que un proyecto creativo pueda salir adelante y, bueno, pues al final como proyecto pueda sobrevivir. Por eso, muy, muy importantes estos dos conceptos. La constancia o consistencia y la evolución. Y entonces, pues para poder llevar a cabo la constancia o consistencia, una de las cosas que hay que hacer es, pues eso, ser constante, ser consistente. Y por eso he decidido buscar un día en concreto de la semana para que siempre ese día haya contenido de The Analog Shooter o de Maker Martínez. Y esto es los martes. Los martes lo decidí, hice una publicación en YouTube donde pregunté a los que ya sois suscriptores y al final salió pues que era mejor entre semana y por las tardes y por eso al final decidí que fuera un martes por el simple hecho de que había coincidido que muchos de los vídeos que había publicado eran los martes. Entonces cada martes de la semana habrá contenido de Analog Shooter y que posiblemente para Maker Martínez hay algún otro día a más, tanto en el Twitch como en el canal de YouTube de Maker Martínez. Y junto a buscar un día
fijo para publicar. Otra de las cosas que he analizado y que he intentado mejorar para esta nueva temporada es el hecho de buscar un día fijo para trabajar. Una de las cosas que me pasa por el tema de mi vida, de trabajo y de familia, es que me costaba ser constante para dedicarme al proyecto. Lo que voy a hacer ahora es que siempre habrá un día de la semana que me lo guardaré para dedicarme full a desarrollar el proyecto. Y entonces, ya para un poco concluir, creo que 2022 va a ser un año de inflexión si consigo cumplir todo lo que os he presentado. Y al final, para mí, todos estos proyectos no dejan de ser una búsqueda de la libertad financiera para poder vivir de mis pasiones, de lo que me encanta hacer en la vida. Y que, bueno, en algún momento espero que se cumpla. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like al vídeo para que así YouTube lo recomiende a más gente y cada vez seamos más. Si no estás suscrito o suscrita, dale al botonazo que tienes abajo para suscribirte y así que no te pierdas ningún contenido, sobre todo activando la campanita. Y sin más, como siempre me gusta acabar, besazo a todos y todas. Y nos vemos en el próximo vídeo que, bueno, si todo va bien, será el martes que viene. Así que... Chao.